Yo estoy sin dormir toda la noche por el calor y por el asunto del agua, que cada vez que llueve ya estoy en alerta con eso. Estoy acá porque estamos sin luz desde anoche, no puedo trabajar, no he trabajado en todo el día, hasta lo que va de la mañana no he podido trabajar. Otro tema que nos afecta muchísimo a nosotros es la basura. No, nos afecta muchísimo que las zanjas están muy sucias, no la han podido dragar todavía, no la limpian. Está desde, nosotros tenemos el problema de la zanja desde el 4000 de la Jujuy hasta el 4600, que es el Canal Sur. Se llena de botellas, de bolsas de basura, todo, pero no viene nadie. Entonces todos los vecinos limpiamos, juntamos y ponemos para que lleve el recolector. Está todo sucio. Dice que hay una sola máquina que es re vieja y se rompió. Eso es lo que dicen cuando nosotros le pedimos que por favor... Y después tenemos los árboles, esos árboles grandes que ya están viejos, se van a caer, van a matar una criatura. Ya hace tiempo también que venimos diciendo, en Defensa Civil hemos hecho pedidos y nadie se arrima. Cuando ocurre una desgracia, recién van a venir. Tengo una hermana discapacitada y otra de 84 años, y cada vez que llueve me inundo. Se llena la casa de agua. Estamos ahí con los remedios que se tira, ya tuve que tirar carne, todo el alimento que tenía. Gente que perdió todas sus cosas. Acá también necesitamos los vecinos que por favor nos escuchen y que vengan a poder ayudar para que podamos, cada vez que llueva, estar más tranquilos, porque acá llovía y ya estás con el corazón en la boca. Entra agua a la casa, se llena de barro, entran bichos. Están haciendo cortes, digo, programado, capaz que nos toca ahora a nosotros, pero de anoche, de las 11 de la noche, que estamos sin luz, y aquí hay muchos negocios, todo eso. Así que, bueno, esperemos que EDE pueda solucionar. Me dijeron que tenían la mitad de los empleados, están de vacaciones, así que va a ser, vamos a tener que tener paciencia y esperar. Todas las veces que hay tormenta así y llueve así, no se arrima nadie, absolutamente nadie.